All right, here we go. Let me see. Okay, class, I'm ready to start with this class. I already have six students. Please have your cameras on. Okay. Aquí vamos. Okay. Ya veo a Esther. Hi, Esther Abigail. How are you today? How is it going? Hi. Hi, You're fine. Sister. Veo Fine. también Yes. ahí a Eva. Eva, otra vez me le aparece usuario de Zoom. Ya le vamos a ayudar. Hola. Okay, gracias. Sí. ¿Quién más veo por ahí? Kevin Josías. ¿Cómo estamos? Hola, teacher. Hello. Por acá entrando. Bien, ahí están. Un compañero Ajá. que Hi, se llama teacher. Kevin Quijano dijo que iba a estar de oyente porque le tocó trabajar. Ah, muy bien. Y Gracias por... ¿Quién más Elena ve? dijo que no se iba a poder conectar. Quiero ver grupo de 9 a 10. Ah, ok. Ahorita me llegaron los mensajes. De verdad. Okay. That's alright. Bien, clase. Tenemos a 9. Ya están 9. Creo que sí, ya empecemos. Para que podamos irnos despacio. Despacio, despacio con el tema. El tema que tenemos ahora es como la parte final de todo lo que hemos visto, del vocabulario que ya repasamos en esta semana y terminamos con expresiones. Section number three, it's about talking about places and giving directions. Ok, dar direcciones. Pero muchas veces, si nos vamos al contexto salvadoreño, nosotros somos bien únicos para dar direcciones. Si nos vamos a Estados Unidos, quizás ya son más formales para dar una dirección, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de adaptarlo a lo salvadoreño y también vamos a tratar de adaptarlo al contexto americano, ¿ok? Para que podamos tener esos dos ejemplos. And here we go. No olviden encender sus cámaras. Me falta Omar, Fabiola, Catherine, Kenia Jamilet. Y Fernando, chicos, sus cámaras para que podamos interactuar en la clase. That's all right. Bien, repasemos lo que ya vimos. Ayer estábamos con el último ejercicio de las prepositions. Look what we have here. ¿Se acuerdan de las prepositions? We were practicing five prepositions of place. These are the ones. ¿Cuáles repasábamos ayer? On On the corner of, the corner of. across Excellent. from, Excellent. next room, Next to between. and between. Pero fíjense que nuestra realidad es otra. Si tuviéramos un mapa, es muy fácil dar direcciones. ¿Por qué? Porque vemos los lugares. Where is the bank? It's between the restaurant and the department store. Pero ¿qué si yo voy a un lugar y no conozco? No sé si eso es una cafetería, no sé si eso es un supermarket, ¿ya? No sé en qué calle estoy. Entonces, ¿cómo hago para ubicarme? Esa es nuestra meta. But as of right now, practiquemos lo que vimos ayer, las prepositions. Elijamos un lugar y ustedes me dicen, for example, class, tell me about the bank. ¿Qué me pueden decir del banco? Ubíquenme. Where is the bank? The The bank bank is on the here. bank is between, Yes. bueno, la Between. store Okay. between and The Manal Restaurant. bank.
Ah, okay. Díganme más información. In front of Globe Movie Theater. ¿Será in front of or across from? Across. Muy bien, muy bien, porque sí, tengo que cruzarme. Sigan. Yes. Ah, ¿dónde está? It's across from. ¿Qué lugar era ese? ¿Se acuerdan? Is El across parque. from The park park. Y ahora díganme las avenidas. Main Yes. Street, ¿Y qué preposición ocupó? Es second avenue, on the corner. Muy bien. On, ocupó on. It's on. Para hablar de calles, avenidas, it's on Third Avenue. And. En Market Street. Ok, cambiamos de lugar. Díganme sobre la post office. Ubíquenme en la post office. ¿Cómo Sobre llego los acá? okay. Post office is the corner. Next to The Doctor bus Office. post office is home center. Ok. Siguen. On Second Avenue. Okay, continue. Is home center. Next to hospital. Next to the hospital. Okay, me gusta. Dígame sobre el supermarket. Where is the supermarket? Where is the supermarket? Yo no lo veo. It's right here. Aquí está, ¿bien? The It's supermarket is on across the from corner of Mana's Main and restaurant. Second Avenue. Ah, me encanta. It's across from. It's on the corner of Main. Ah, muy bien. Park Está en la Coffee Shop. esquina de. O chose. Está en la esquina de. It's on the corner of Main Street. ¿Qué más? Yo lo voy indicando y ustedes me dicen. Comparémoslo con Davis Drugstore. ¿Será que está across from or in Behind, front or behind? Ah, behind. me gusta eso. Behind Davis Drugstore. Comparémoslo con shoes store. Is Across the shoes. supermarket is across the shoe Ajá. store It's across from. Y from. ahora, across from el restaurante. Is in front of or across from? Across. Eso. Across from. Ok. Vale. Across. No sé si quedan dudas de las preposiciones que ocupamos o estas que vimos más que todo. ¿Dudas de estas cinco? Across from, next to, between, on the corner of. Yes, no. Si no, vamos a ver No. el ejercicio que tenemos ahora, giving directions, dar direcciones. ¿Qué vocabulario necesito para dar direcciones, clase? El que ya aprendimos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué voy a ocupar? In, Ay, on, ¿y cómo se llaman todas esas? In, on, in front. preposición, Excelente. Son las prepositions. ¿Vocabulario de qué voy a necesitar para dar direcciones? of place. Great. Sobre los lugares, places, the gas station, the hospital, the bank, the supermarket. Vocabulario de places. ¿Y qué más creen que necesito para ubicar a alguien? Vocabulary of places. The verb Direction. Ah, me gusta el verbo to be, el verbo to be. Is. Ok. Y ahí creo que se resume, miren, las clases previas que vimos. Siempre tratamos de hacer eso, darle vocabulario, darles la gramática y al final hacer como una combinación de todo lo que vimos. Gracias.
¿Qué tenemos ahorita? Vámonos a la plataforma. If you go to the platform, there you're going to find a conversation with some useful expressions. Miren las expresiones que tenemos en la plataforma. Let's go, class, to the platform. ¿Quieres ver los videos antes de la clase? No. ¿A yo? A mí me gusta ver. Ah, porque a mí me gusta, muy bien, me gusta ponérselos el 3-9, porque así discutimos un poquito de lo que estamos viendo. Conversation. Is it far from here? Is it far from here? Esa es la conversación de la primera actividad. Let's listen. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is It Far From Here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, before we continue, let's listen again. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, here we go. Let's get started by listening to a conversation titled, Is It Far From Here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? Okay, let's stop here. What is the title of the conversation? ¿Cómo se llama la conversación, clase? Is it far from here? ¿Qué significa eso? ¿Está lejos de aquí? ¿Es lejos o está lejos de aquí? Muy bien. Is it ahí está. Far from here? Yes. Let's listen and practice. Okay, first question. Excuse me, ma'am. Can you help me? Okay, let's stop here. Vamos a revisar la primera pregunta. Pero les pregunto, who is this guy? ¿Quién es él? And who is this woman right here, or this lady? ¿Quiénes son ellos? A tourist and a woman. Pero no le vamos a llamar woman. La mujer. Uy, no. ¿Será que nos referimos así nosotros? No. La mujer. Ah, por eso es que... Señora, la señora. En inglés hay una expresión muy formal para referirnos a señora. Y sería esta, ¿eh? Ma'am. Que es como un título, decir señora, muy formal. ¿Qué otros títulos se saben? ¿Conocen este? Miss. Yes. ¿Sí? ¿Han escuchado este? Missy. Sí. Yo había oído Miss. Ah, solo habían escuchado Miss. ¿Qué es Miss? ¿Cuál es el primero? Repasemos este. Miss. Señorita. Señorita. Casi siempre hace referencia a jóvenes o incluso si no están casadas. Sigue siendo joven, pero ya se casó. Mrs. ¿Cómo se pronuncia este? Mrs. Siempre está joven, pero ya está casada. Miss. Señora. Entonces, ¿cómo digo señora? Que casi siempre ya es alguien mayor de los... ¿De qué les ponemos? ¿40 o 50? Seamos considerados con la señora ahí. 40, digamos. Bueno. Señora sería, miren, ma'am. Ma'am. Y esto se parece o viene, proviene de la palabra madame. ¿Han escuchado madame? Yes. ¿Qué idioma será ese? Francés. Francés. Pero, no vayamos a confundir la pronunciación. No vamos a decir madame. Oh, créanme que se ofenden si
si decimos madame? ¿Cómo lo leo entonces? Ma, ma'am, ma'am. Que se escuche esa palabra. Ma'am, excuse me, ma'am. Le estoy diciendo señora, ma'am, ma'am. Tampoco vayamos a decir ma'am, porque ahí le estoy diciendo el qué. Hombre. Hombre. Así que bien, bien. Muy bien, muy buena pronunciación. Miren, algo aprendimos ahora. Ma'am. Son los títulos. Y en español es bien fácil, ¿verdad? Señora, señora, aunque a veces son bien crueles. Señora, le dicen a uno y uno le duele en el corazón ahí. Señora, le dicen. Right? Pero en inglés sí hay distinción. Si está casada o no, si es joven o no, si ya tiene más de 40 o no, hay títulos para cada persona. So, otra vez, no confundamos. Man, me, am. Me, am. Me, am. Me, así am. Que, yes. Y nunca me. Digan madame, nunca va a ser madame, ¿ok? Ma'am. Excelente. Excuse me, ma'am. Can you help me? Pide ayuda. Aquí está, miren. Discúlpeme, señora. ¿Me puede ayudar? First question, ¿a dónde quiere llegar el turista? How do I get to? A la iglesia San Patrick. How do I get to St. Patrick's Cathedral? San Patrick. Great. St. Patrick's Cathedral. Patrick. ¿A la catedral? ¿Cómo llego a? La catedral de San Patricio. ¿Y qué le dice ella? Le está ayudando a darle direcciones. Just walk up. Walk up First Avenue. Avenue. Walk up First Avenue to Fifth Avenue. Interesante, miren acá. Lo expresa con letras. Aquí ya usa números. Ambas formas están correctas. Fifth Avenue. Fifth Avenue to Fifth Street. ¿Cómo traducimos entonces walk up? Walk up. How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's okay. Is on the... Otra vez, volvamos aquí. Camina hacia arriba. Por o sobre. Si se fijan, no hay una preposición que le siga. Solo dice walk up Fifth Avenue. Significa que tiene que caminar sobre o por la Quinta Avenida. ¿Y qué calle? Aquí nos dice el nombre de la calle. Okay. 50. So walk up Fifth Avenue to... Fifth, ¿y cómo pronunciamos esto? 58. Vale, sigamos, escuchen la pronunciación. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. 50th. St. Patrick's is on the right. 50th. Vale, y luego que le dice que camine sobre las calles y le da la dirección final. Is on the right. ¿Qué significa right? What is that? On the right. ¿Derecha? Derecha. Ok, muy bien. It's on the right. Ok. ¿Será que ya se ubicó el turista? Yo creo que sí. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes. Is it near Rockefeller Center? ¿Está cerca de? Ah, yo creo que sí, ya se está ubicando. Is it near Rockefeller Center? ¿Está cerca del Rockefeller Center? Yes, it's right across from. Esta ya la vimos ayer. ¿Se acuerdan que es across from? Across from. De frente. Cruzarse la calle. De frente de algún lugar, pero cruzarse la calle. Veamos cómo lo traduce acá. Otra vez. Look, it's right here.
Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Está justo enfrente, pero recuerden que se necesita hacer la acción. Hay una calle que los divide. Es cierto que está enfrente, pero necesito cruzarme. It's right across from Rockefeller Center. Okay, thank you. Y pregunta por un nuevo lugar. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Okay. Ahora hace una segunda pregunta. And is where? It far from here? Okay, wait. Aquí está. Vamos, let's go back. Thank you. And where is the Empire State Building? Okay, and where is the Empire State Building? Ya pregunta por un nuevo lugar. Is it far from here? Is it far from here? ¿Está lejos de aquí? It's right behind you. Just turn around and look up. Ah, ¿qué le dice? Is it far from here? It's right behind you. Está justo detrás de ti. Entonces, ¿qué edificio es este? It's just right behind you. ¿Qué edificio es este? Empire State Building. Ajá, muy bien, es the Empire State Building. It's right behind you. Just turn around and look up. ¿Cuál es la última indicación que le dice? Ajá, solo date o da la vuelta y mira hacia arriba. Ahí está, just right behind you and look up. ¿Ok? Dando direcciones. Muy útil lo que hemos aprendido, ¿ok? Y ahora veamos la explicación. Let's take a look at the explanation that we have here. Go, class. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or, how can I get to? Then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on the right, on the left. Okay, let me stop here because this is very useful information. Aquí creo que se resume. Vocabulario muy práctico, muy útil. Pregunta número uno, how do I get to? How do I get to Metrocentro? How do I get to San Salvador? How do I get to el Puerto de la Libertad? O puedo preguntarlo usando el verbo can. How can I get to San Miguel? How can I get to the park? How can I get to the Rockefeller Center. ¿Ok? Ustedes deciden cuál ocupar. Solo mencionamos al final el lugar al que llegamos. ¿Y cómo respondo? Tengo walk up, walk down, and go down. Ya vamos a ver en qué contexto ocupamos todas estas expresiones. Look, I have the same information. Aquí tengo la misma información que vimos anteriormente. How do I get to Rockefeller Center? Siguiente pregunta. How can I get to the New York Public Library? La primera expresión que tengo acá es walk up, que sería similar a decir go up. Una utilizando el verbo camina, y el otro el verbo be. Walk up, go up.
And then we mentioned an avenue. Mencionamos una avenida. No necesito ninguna preposición, por ejemplo, on, para referirme a avenidas. Aquí solo lo pongo seguido de la expresión. Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. O puedo decir lo opuesto. Walk down. Go down. Siguiente. Turn left on. ¿Qué sería entonces este verbo? Turn. What is the meaning of verb turn? Gira. ¿Hacia dónde, clase? Gira hacia tú. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Ajá. Izquierda. Gira tu derecha y mire, me dicen on. ¿Y el nombre de una calle? On 49th Street. Yes. Esto es izquierda. Right es derecha. Ok, no quiero que gires a la izquierda. ¿Cuál es lo opuesto entonces? Turn right on 42nd Street. Y ya llegué al lugar. Y quiero decir, está ahí. Está enfrente de ti o está a tu derecha, a tu izquierda. Oh, it's on the right. It's on the left. Ok. Muy buenas referencias para dar una ubicación. Antes de irme al ejercicio práctico, chequeemos la asistencia para que nos quedemos ya trabajando en lo que tenemos ahora, ¿ok? Ese se lo voy a compartir también para que ustedes puedan practicar. Let me check the attendance list right now. ¿Ok? Brenda Yasmin Reyes. Present teacher. Ok, Dagna Lizeth Rocha. Present teacher. Muy bien. Darling Melissa Mendez. I am. Ok, vamos a ver. Excelente, darling. Esther Stephanie. Esther Stephanie. Esther Abigail Rivas. I have a friend whose name is Esther Stephanie. What? You are Esther Abigail. Evangelina Yamilet. Present teacher. Excelente. Fabiola Pamela León. Fabiola Pamela, por ahí la veo. Fabiola Pamela. La cucaracha. Fernando Manuel Molina. Present teacher. Fernando Gabriel José Hernández. Otro ratito. De aquí. Gabriel José. Okay, he's not here. Janet de Carmen Carranza. Present. Okay, excellent. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander. Okay. Subí, perrito. No está por ahí. Jennifer Guadalupe Corleto. Jennifer Guadalupe. Jennifer Guadalupe. She's not here. Juan Carlos Maravilla. Juan Carlos. Él pidió permiso. ¿En serio? Vaya, ¿a dónde? ¿En el chat de Zoom? En el chat de WhatsApp. En WhatsApp. Bien. Excelente. Catherine Stephanie Milgar. Igual ella dijo que iba a estar de oyente, creo. Yeah, but no sé si está por acá. Let me check on that. Sí, fíjense que es bien importante también que estemos pendientes. Gracias, Catherine Stephanie, de confirmar la asistencia, porque igual, si hay una clase que es auditada por INSAFOR, lo veo conectado ahí, pero no activa su cámara, por lo menos para la asistencia. Y decir presente, es como que no esté el alumno en clase. Así que tengamos ese cuidado también, ¿ok? Catherine Stephanie López. Present teacher. Muy bien. Kenia Yamilet Pérez. Yo no escuché mi nombre, teacher. Yo estoy aquí. Ah, Susana sí. Saldaña. Todavía no llego a Susana. Tranquila, Susana. Muy bien. Kevin David Quijano.
Ah, ok. Muy bien. Kevin, David Quijano. Kevin Josías Flores. Presente. Muy bien, Kevin. Laura Concepción Mena. Presente, Chen. Excelente. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. Muy bien, Omar. Teacher. Susana Yasmín. Susana Yasmín. Ahí está, muy bien. Virginia Estefanía Escobar. Virginia Estefan. En Yanni Carolina Cortés. That's it. Ah, ¿quién me dijo teacher? Kevin Quijano dijo que le tocará trabajar. Oh, en el chat, really? Pero que solo iba a poder estar de oyente, dijo. Y está por acá, Kevin. Not really, no está por acá. Solo tengo 15 de 22. 15 estudiantes de 22. Vaya. Vamos a continuar. ¿Qué hablábamos? Giving directions. Veamos cómo usamos este vocabulario. ¿Clase? Pongamos algo que tal vez la mayoría se ubiquen. How can I get to Metro Centro San Salvador? How can I get to Metro Centro? ¿Qué lugares ven a la par? ¿Qué calles se saben? ¿Está enfrente de? ¿Cómo me ubican? How can I get to Metro Centro? Soy una turista. I am a tourist and you are going to help me. ¿Quién conoce Metro Centro San Salvador? Para contestar, para darle esa referencia, que hay que usar, teacher, disculpe. Acá tenemos arriba, miren. Lo que ustedes se acuerden, si está enfrente de algún lugar, si está a la par de otro lugar. Ok. Ocupemos todo lo que hemos aprendido. Ese sería. Is across from Tower is. Ah, ok, vale. Por ahí escuché, it's across from. Tower. What is the name of the tower? East. Like East. This one? No. Del seguro. La torre del seguro. Ah, entonces pongámoslo aquí. East. Tower. Yes. Ah, ok. ¿Qué otra referencia me dan de nuestro centro? Es un lugar muy grande. ¿Qué más queda cerca de ahí? Ok. Yeah? East across from Intercontinental. Muy bien. It's across from Intercontinental Hotel. ¿Qué le queda cerca? Está cercano, Metro Galerías. Ah, muy bien. Metro Galerías. Galerías. Burger King. ¿Podemos decir que está cercano? Sí, tiene... hay uno. Está cerca, está casi enfrente. Yes, to Burger King. ¿Qué más han visto por ahí? ¿Y sobre qué calle, sobre qué bulevar estará? ¿Qué calle o qué bulevar es ese? ¿Qué avenida? Ni idea, teacher. Ni idea. Ah, Avenida okay. Los Andes son, pero, o sea, sería... Depende, ¿verdad? Sí, porque si uno viene bajando en un redondel hasta abajo, pero la Tutu es como Avenida Los Andes. Los Andes, ese es Los Andes, exacto. Y el Boulevard. Y 49 Avenida Norte, teacher. Ah, 49 Avenida Norte. Es que depende de donde nosotros vengamos. Demos un punto nada más. Avenida, it's on 49. Avenida. Y como digo, norte. Claro. North. Yes, I can use north. North. Avenue. ¿Qué otro? Punto cardinal usamos nosotros
para referirnos a las direcciones, digamos la terminal de occidente, la terminal de oriente. ¿Cuáles ocupamos? Que ustedes recuerden. Oriente, poniente, oriente, norte, sur. Poniente. Entonces, ¿cómo digo oriente en inglés? Para que lo sepan el vocabulario, oriente, east. ¿Qué otro ocupamos, dijeron? Poniente. Poniente. Y al poniente le llamamos de otra forma también. Miren, poniente sería west. Casi, no, más que todo estos dos usamos. O decimos norte y sur, ¿verdad? Aunque ahí hacen referencias a oriente, poniente. ¿No? ¿Ven? Bien a los salvadoreños, decimos está al cruzarme de, está enfrente de, está cerca de, está sobre tal avenida, y cómo se llama esa avenida, y ahí está la numeración. ¿Ok? Y si decimos esquina opuesta a direa, ¿cómo esquina sería? Opuesta. ¿Cómo decimos esquina? ¿Se acuerdan cómo decimos esquina, clase? Corner. On the corner. On the corner, pero como estamos diciendo opuesto. It's on the corner. Bueno, siempre hagamos referencia como on the corner. Está en la esquina de. O digamos está enfrente de. It's in front. O está atrás de. Behind that place. Para que no nos confundamos. Muchas veces no podemos traducir literal a lo que usualmente usamos en Spanish, right? ¿No? Ahí ven como, okay, como una idea. Miren, ahorita tengo. Donde dice. Perdón, Tiche. No, está correcto. Dice walk down o go down, ¿qué quiere decir? Esta es una acción que nosotros realizamos. Viene del verbo walk. ¿Qué caminar. Significa walk? Caminar. Y el verbo go. Camina para abajo. Ir. Ajá. Sí, walk ir. Up. Camina hacia arriba. Arriba. Y ve hacia arriba. Entonces lo opuesto es. Camina hacia arriba. Hacia abajo y ve hacia abajo. Y nos dice a dónde o sobre qué tenemos que caminar. Go up Fourth Avenue. O sea, tienes que ir por la Quinta Avenue. Sobre esa calle, ¿ok? ¿Qué otra dirección o qué otra expresión nos dice? Turn. Turn. Ese es otro verbo. Turn. Gira. Gira a la izquierda. En la 49. On 49th Street. ¿Ok? Veamos, tengo acá un ejercicio que vamos a practicar ahorita. Si se fijan, hemos estado viendo lo opuesto. Walk up, go up. ¿Cuál es lo opuesto, clase? Walk down, go down. Turn left, gira hacia la izquierda. ¿Cuál es lo opuesto? Gira hacia derecha. Derecha, right. It's on the right. What is the opposite? It's on the left. Ah, okay. Opposite. Because we are going to use opposites just right now. Look what I have here. This is a conversation. Una conversación entre dos personas. ¿Cómo se llama? What is the name of these people? Call. And Jenna. 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 Ok, están hablando de direcciones. Cole pregunta que quiere ir hasta el Washington Square Park. ¿Cómo hace la pregunta? How do I get to Washington Square Park? Y ella le orienta, supuestamente le está orientando. Le dice, walk up Fifth Avenue. Camina hacia o ve sobre la Quinta Avenida, pero arriba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Corregir esas
indicaciones. ¿Cómo lo hacemos? Escribiendo lo opuesto que ella dice. ¿Qué sería lo opuesto? She is expressing walk up Fifth Avenue. ¿Cuál es lo opuesto de walk up? Entonces, primera parte de mi oración, corrijo. No, don't walk up Fifth Avenue. ¿Cuál es lo correcto? Walk down Fifth Avenue. Ok, repito la indicación. Vamos a escribir lo opuesto, pero primero necesito corregir y decir no, no hagas eso. Y decir entonces la dirección correcta, expresando lo opuesto que Gina me ha dicho. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear what we are going to do right now? ¿Yes or no? ¿Yes? ¿No? Yes. Porque tenemos acá la conversación número 2, 3 y 4. Siempre ellos dos hablan. Uno pregunta y Jenna responde. ¿Ok? Let's go right now. Les doy unos minutos para que vayan en grupo y practiquemos esto. Let me send this picture to WhatsApp. Este es un ejercicio de comprensión. Que tanto comprendemos o cómo analizamos la situación. No se preocupen si un teacher no entiende qué hacemos. Yo sé que sus compañeros van a saber ayudar. Go class. Les doy 5 minutos y luego volvemos. Right here. Okay, go. Speaking time. Vamos a hablar ahorita. Speaking time. Remember to practice. There we go. Go with your classmates, please. That's all right. ¿Quién me falta? I'm still missing some classmates. Very good. Okay. Lo mando. Ok. ¿Alguien puede compartir pantalla? ¿Alguien puede? Yes. Con sí. El ejercicio. Ok, go please. Creo que sería. Le sale ahora. Yes, that's all right. Yes. Very good. Yes. Okay. Sí, vea, sí sale, vea. Yes. Ok. Quiero ver. Okay, vamos, la número 2, speaking time. How can I get to the Empire State Building? ¿Qué me está diciendo Jenna? Turn. ¿Cómo llegar a al la, Empire State? Del building es edificio. Yes, ese edificio, building, muy bien. Y miren la dirección que le está dando en la número 2. Turned on 32nd Street. Pero recuerden que ya está dando. ¿A la? Yes, Karen. A la derecha, gira a la derecha. Pero ella se equivocó en la dirección. ¿Cómo la corrijo entonces? No, don. Ajá, no. No. Don't right. No, on 32nd. Don't right. Yes, vaya. Vamos completando. Vamos, clase. Los escucho nada más. Gira. No, don't right. Sería no, on. Don't. 32 right. Street.
No don't write on ¿cómo es? 32. Pero primero decimos no. Y decimos no, don't turn right on 32nd Street. No, don't. Y luego corregimos. Turn left. No. Porque eso sería lo opuesto. Sería turn left. On 32nd Street. Turn left on 30. ¿Cómo se dice 32 en inglés? 32nd. Entonces sería turn left on 32nd in street. Así muy sería. Muy bien, exactamente. Y así van a quedar la número 3 y la 4. Ah, ya entendí. Uh-huh. Esa, muy bien. Go, please. Continue working. It's on the left. ¿Cómo? En la misma 3 dice, abajo dice, it's on the left. Ahí le tendríamos que poner it's on the Entonces le podemos poner yes abajo solo. No. Ajá, en la primera. Cuando nosotros le decimos que camine, ella pregunta si a la izquierda. Sí. No tenemos que a la derecha. Ajá. Entonces le podemos poner no, it's not. It's on the right. Ahí lo tienen para que se apoyen con la imagen. Vamos. Solo los escucho, clase. Vamos. Hello. ¿Cuáles están completando? Number 2, 3 or 4? La 3, teacher. Ok, vamos con la 3. ¿Cómo les quedó la 3? How do I get to Bryant Park from Rockefeller Center? Jenna me dice una dirección incorrecta. Me dice ella, go down 6th Avenue. Corríjanme entonces y me dan la dirección correcta luego. Vamos. ¿Cómo quedaría? No don't go down 6th Avenue. Exactamente. ¿Y cuál es lo correcto entonces? Go. Go up. Go up. Go up 6th Avenue. Ok. Y la conversación continúa y sigue incorrecta. It's me dice ella. It's on the left. Me insiste. ¿Qué decimos nosotros? No. No, don't. It's on the left. Ajá, it's the right, on the it's right. It's on the right, perfecto. Y la número 5, how do I get to Central Park? Jenna me dice que es walk down 8th Avenue. Corríjanme y luego me dan la opción correcta. No. No, don't. Muy bien. No, don't. Don't. Ajá, y lo correcto sería walk up 8th Avenue. Great job. Así quedaría. Vale, completen ahorita la conversación y ya vamos a chequear como grupo, ¿ok? Siempre les doy las respuestas, pero quiero que siempre analicen como grupo. ¿Ok? Excelente. Okay, time to come back. Let's wait for your classmates. Okay, as I was mentioning, bueno, esperamos a los compañeros que regresen. 30 segundos regresan. That's all right. Okay, ya están llegando todos de las salas. Vamos a ver cómo les quedó este ejercicio.
Este es más que todo de comprensión. Es un ejercicio de comprensión, a ver cómo analizaban en sí las respuestas, ¿ok? But don't worry if you don't have all the answers correctly. Here we are going to correct them, ¿ok? ¿Qué tal les fue el ejercicio? Comprensión más que todo. Correcto, teacher. Un poquito bien, de comprensión. Poquito. Es que es comprensión más que todo. Un poquito. Porque aquí Jenna no nos ayudó en nada. Creo que perdía aquí al compañero Cole cuando le estaba dando la dirección. Nos tocó corregirla. Corregirla en todas las direcciones. Mira la primera. Hey, how can I get to the Empire State Building? ¿Qué me está diciendo ella, clase? Torn. Building. Ajá, building. ¿Se acuerdan qué es esto? O saben qué es esto, mejor dicho. Building. What is edificio. 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 Es un, ajá, edificio. Es un edificio. Miren lo que me está diciendo ella. Turn right. No, corrijamos porque esa dirección está incorrecta. ¿Cómo lo hago? No, not down. No, down. Turn right. On 32nd Street. Lo voy a poner así por el espacio. No, don't turn right on 32nd Street. Entonces, ¿qué es lo correcto? Turn left on 32nd Street. Great job. Y le hace una pregunta. How do I get to Bryant Park from Rockefeller Center? Otra vez está incorrecto y me dice go down 6th Avenue. Corrijamos a Gina. No, don't go down 6th Avenue. No. Don't go down. Veamos qué avenida era. Oh, 6th Avenue. 6th Avenue. 6th Avenue. Y entonces, ¿qué es lo correcto? Avenue. Go down. Lo opuesto de go down go es go up 6th Avenue. Up 6th Avenue. 6th Avenue. Very good job. Y luego Avenue. Me dice, hey, it's on the left. Incorrecto. Pongamos acá no. Lo correcto. No, okay. It isn't on the left. No. No, I don't. O pongamos no, no. No, it isn't. Not or it isn't on the left. Entonces no está a la izquierda. ¿Dónde está entonces? It's on the right. On the right. Very good job. It's on the right. Y la última. Hey, how do I get to Central Park? No, no, don't walk down. I don't. No, I don't. 8th Avenue. Walk down 8th Avenue. Corrijamos. No. Don't walk down 8th Avenue. Pongámoslo así. 8th Avenue por el espacio. ¿Qué más? Walk up 8th Avenue. Walk, muy bien. Walk up. Up 8th Avenue. 8th Avenue. Okay. Walk. ¿Será que les queda así? ¿Alguna que la vean diferente? Como les dije, este es un ejercicio de comprensión. Okay? Comprehension. Y utilizando lo que acabamos de ver. Okay? This is just like a speaking practice. A comprehension practice. ¿Ok? Les envío ahorita este ejercicio para que les quede ahí en su teléfono.
Ok. En la plataforma tenemos sección 3 que completar y hay dos ejercicios dando las direcciones. ¿Qué ejercicios son? Si ya los completaron, sabrán identificar cuáles son. Si no, les muestro ahora. In tomorrow's class, we are going to make a review. El repaso que hacemos mañana es del midterm exam, pero traten de completar por ustedes mismos. Ver cómo les sale el midterm exam. Y mañana solo comparan con las respuestas. No esperen a que yo les dé las respuestas, sino analicemos si soy capaz de completarlo o no. Ok. 3.7. This is the first exercise about directions. ¿Qué van a hacer acá? It's just listening. You are going to listen. And as you may see, we are just talking about places. Ustedes tienen que identificar de el lugar en la número uno a dónde van. Sí, todas son así. ¿Para dónde van? Where are they going? ¿Para dónde van? Creo que este es fácil. El más difícil sería este. 3.9. Y todavía tenemos 2 minutitos. ¿Será que lo completamos? ¿Somos capaces de completar o lo dejamos hasta mañana? Porque tenemos ya 4. Hagámoslo, clase. Yo sé que lo podemos sacar. Para que les quede ya este. Escuchemos el audio y ya les queda ese completo. ¿Okay? Let's listen. Una de mis recomendaciones, escuchen palabras claves. No es necesario que entiendan toda la conversación. Busquen palabras claves que les ayuden a responder. Here we go. And sí, este es el correcto, ¿ok? Let me refresh the page. Here we go. Vamos, clase. Units 13 to 14 progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Okay, here we go. Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. Okay, okay. What are you doing? I am mailing drugstore, some letters. Pero ustedes escucharon una palabra clave. ¿Será que escuchamos movie theater, band? Drugstore, escuché. ¿Escuchemos? Drugstore. Ajá. Si no saben entender toda la conversación, leo qué me están preguntando e identifico palabras claves. Y le decía el chico, you can get some at the drugstore. Puedes comprar o puedes ir y obtener algunas. ¿A dónde? En la drugstore. ¿Okay? Número 2. What do they need? ¿Qué necesitan? Escuchemos. 2. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. Okay, dijo, primero decía, ¿qué necesitan? Es lo que tenemos que identificar. I guess we have everything. Creo que tenemos todo. Y empiezan a enlistar la comida. Pero ¿qué necesitan? ¿Qué les hace falta? Fruit salad, sandwiches, green drinks. ¿Pudieron identificar qué van a tomar? ¿Identificaron qué van a tomar? Lemonade. Excelente. Vamos a la 3. Lemonade van a tomar. 3. ¿En dónde está la gas station? Excuse me. Is there a gas station around here? I think there's a gas station on the corner of Main and First.
Just drive down Main Street for 4 blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. Y si le mencionó al inicio la dirección, ¿cuál era? Next to the drugstore. On the corner of Main Street. That's all right. Y la última, aquí es un poquito más larga, pero no es complicada. Vamos, number 4. 4. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for 2 blocks and turn okay, left. Okay, let me stop here. ¿Qué dijo? ¿Go up or go down? Go up. Okay, entonces esta la descalifico y puede ser esta o esta. Terminamos de escuchar. Go up this street for 2 blocks. Thanks a lot. Okay. 4. Listen. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for 2 blocks and turn left. That's thanks it. A lot. ¿Qué no. número escuchamos? Oh, 2 or 3? 3. 2 blocks or 3 blocks? ¿Cuál escucharon? 3 blocks. 4 or 3 blocks. Clase, yo escuché blocks 2. And turn left. Listen. Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for 2 blocks and turn left. Thanks a lot. It's 2 blocks. 2 blocks. 3. And that's it. Y así quedaría bien. Ahí está el ejercicio para que lo complementen. Y mañana nos quedamos solo con el repaso. ¿Ok, clase? Thank you. Sí. Gracias por quedarse hasta acá, repasar. Y vamos a continuar mañana on Friday, ¿ok? Have a good night. I hope to see you good tomorrow. Good night, teacher. Okay? See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. See you.